Chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Y hoy les vengo trayendo un pequeño tutorial de cómo instalar lo que viene siendo mapas en Minecraft Pocket Edition, así como lo escuchan. Y bueno, chicos, hago este tutorial debido a que muchos de ustedes me estaban comentando de que si cómo instalar, pues más que todo, mapas. Ya hicimos el tutorial de cómo instalar texturas o shaders. Ahora siguen los mapas, chicos. Mucha gente me está diciendo, es cómo instalo los mapas, es que a veces no puedo, quiero descargar un mapa y no puedo. Pues simplemente, chicos, les vengo trayendo, pues se puede decir que un pequeño tutorial. Es muy sencillo, solamente les voy a explicar cómo funciona. Y pues nada, chicos, antes de todo, si ya sabías cómo, pues más que todo, instalar un mapa, pues ya sabes, comentar acá abajo. Al igual que también, si no sabías, comenta que no sabía y pues. Más que todo, chicos, yo pienso que a alguno que otro sí le va a funcionar. Y bueno, chicos, espero que les guste este video. Solamente es video para informar a las personas que sean nuevas y que nunca hayan instalado mapas, que solamente pueden survival, servidores y todo eso. Así que bueno, chicos, pues nada, lo que tenemos que hacer es básicamente tener el Minecraft instalado. Obviamente, tener lo que viene siendo iniciado una vez. Y a la hora de crear un mundo, más que todo tener lo que viene siendo el Minecraft instalado, se nos, pues más que todo tenemos lo que una carpeta en nuestras rutas. En este caso, chicos, voy a instalar lo que viene siendo el S-File Explorer, que es un, pues más que todo, un administrador de archivos que tenemos en este momento. Si ustedes no lo tienen, descárguenselo. Es un administrador de archivos muy bueno, incluso funciona con cualquier administrador de archivos, pero en este caso se lo recomiendo, que lo tendrán en la descripción para que se lo puedan descargar. Solamente lo que tienen que hacer es aquí irse a lo que viene siendo los archivos del teléfono, más que todo la memoria interna. Y aquí lo que tenemos que hacer, chicos, solamente es irnos a la carpeta Games, Mojang y en Words. Solamente es aquí, chicos, aquí solamente en esta carpeta, en la carpeta Words. Cuando descarguen ustedes un mapa, se les va a descargar un archivo zip o una carpeta. Muchas veces se descarga un zip, chicos. Lo que tienen que hacer es solamente descomprimir el zip, les va a aparecer una carpeta, la cual tienen que poner aquí, chicos. Y pues solamente es eso, o sea, solamente es lo que tienen que hacer, meter las carpetas aquí de los mapas. Y pues más que todo, chicos, ya que metan las carpetas. Yo en este caso, chicos, anteriormente había metido este mapa, como pueden ver. Un mapa de un mundo siempre tiene estos datos. Tiene level that all y level name, que básicamente es el nombre del mundo. Aquí tenemos lo que viene siendo otros archivos que son importantes para que funcione el Minecraft. Y como digo, solamente en esta ruta lo tienen que poner. Las carpetas, y ya que los metan, chicos, ya que metan la carpeta del mundo que descargaron o más que todo se los pasaron, pues ahora lo que tienen que hacer es irse al Minecraft en sí. O sea, simplemente se van al Minecraft Pocket Edition, y ya que estén acá, chicos, solamente pues se van aquí en jugar y ya les va a aparecer el mundo. Como pueden ver, la anterior carpeta se llamaba Mega Plane, aquí está, chicos. Y como pueden ver, solamente se van a meter al mundo nuevo, y como pueden ver, aquí está el nuevo mundo. Así que para, chicos, espero que les haya gustado. Más que todo es un pequeño tutorial para cómo más que todo instalar mundos en Minecraft Pocket Edition. Así que para, chicos, muchísimas gracias a toda la gente que está aquí apoyando el canal. Simplemente es un tutorial muy sencillo, sé que a muchos ya han de saber cómo es que se instala, pero a mí me gusta ayudar a los que no sabían. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias, un like para traer más tutoriales así. Y pues más que todo vamos a ir trayendo tutoriales para todas las personas que no saben, y sí que es cierto que llegas a pasar que te sirve bastante el tutorial. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias por todo. Ya saben, apoyar el video con su like, compartir el video con sus amigos. Si es el caso que tienes un amigo que no sepa cómo instalar mapas, pues pásale este video para que pues aprenda. Así que bueno, chicos, yo me despido, cuídense mucho, adiós. Ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.